Ay, hola, ya me cacharon. Soy la señora Mari, amiga de Sandy. Creo que ya me conocen ustedes. Y ahora les voy a compartir mis platillos navideños. Chinita Food and Travel. Hi everyone, Sandy here. Welcome to another episode of Chinita Food and Travel. Today you guys are in for a special treat. Why? We are back with Señora Mari and she's going to be sharing with us a couple of traditional Mexican dishes eaten in the festive season in Mexico City, bacalao and romeritos. Now before we get started, if you would like to see more content about Mexican gastronomy, culture and street food, don't forget to click the subscribe button. Let's go. And as a bonus in this video, Señora Mari shares three traditional Mexican recipes. Stick around. Entonces empezamos. Aquí estamos sazonando nuestro bacalao, puro lomo noruego. Lo estamos sazonando con el aceite de olivo. Si lo sazonamos así antes de ponerle el jitomate, le da otro sabor muy bueno. ¿Qué es lo que hace que sea especial nuestro bacalao? Es una receta que yo tengo del estado de Michoacán. Y es un bacalao que a toda la gente le gusta porque no está salado. Ese es nuestro secreto. Ahorita que esté, ya lo va a probar aquí mi amiga Sandrita para que les dé el visto bueno. Esto es el jitomate que lo freímos con aceite de olivo también para ponerle a nuestro bacalao. Este procedimiento así es un sabor muy rico con este jitomate frito, no crudo. Ahora va el perejil. Vamos a triturar el jitomate. Ahora le vamos a poner sus aceitunas. Las aceitunas negras se le pone porque le da un sabor muy especial también al bacalao. Como que sabe más aceite de olivo. Por eso le agregamos de dos aceitunas. Mira qué bonito se ve. Con aceituna negra y aceituna verde. Ahora van las alcaparras. El sabor de la alcaparra le da muy buen sabor al pescado. A mucha gente que no le gustan las alcaparras, pero ya aquí revueltitas ya no tienen ese sabor tan fuerte. Señora Mari, ¿normalmente cómo se comen el bacalao? ¿Con qué se acompaña? Pues se acompaña con una copita de vino blanco, con unas chapatas de ajo y su copita de vino blanco. Y ya no hay otra cosa que le pidan a este manjar. Ahora vamos a darle una pequeña doradita a la almendra, porque la almendra dorada le da también un sabor muy rico. Ahora se lo vamos a poner al bacalao. Ahora van las papas. Ve qué cosa más rica. Ahora sí está listo, ya nada más que se sazone. Ya quedó nuestro delicioso bacalao para nuestra cena. Ahorita les vamos a preparar unos ricos romeritos, mantequita aquí. Aquí le voy a poner dos tipos de mole, uno un poco negro y un poco rojo, y su ajonjolí, que ya va aquí molido. Y mientras se está sazonando el mole, estamos aquí dándole una cocidita a los nopalitos.
Este camarón es para molérselo al mole para que sepa sabroso. Le ponemos camarón entero. Vamos a triturar el camarón. Estos son los romeritos, ya están cocidos. Ahora vamos a ponerle sus papas. Le movemos a todo esto. Mira nomás qué bonito se ven. Así se deben de ver con el molito espeso. Aquí ya molí el camarón con huevo y leche clavel para hacer nuestras tortas de camarón. Le pusimos una poca de leche para quitarle un poco lo salado. After 2 days of cooking, I'm going to try Señora Mari's romeritos and her bacalao. Now, usually both dishes are eaten with bread rolls, and Señora Mari got me a rustic garlic bread roll. The bacalao is usually served with a chile güero, which is this chili. Got a really good, perfect bite. This is so good. Now with bacalao, there's so many ingredients going on that create this like flavor explosion in your mouth, and so many textures as well. You've got the crunchy almond slivers, you've got the briny olives and the capers, the tomato base, the salty cod. It's just a really hearty dish. I think of bacalao and I think of winter in Mexico. This is just absolutely delicious. Now we're gonna try the romeritos with the tortita de camarón, the little prawn patty. So good. I love this dish for so many reasons. There are elements that are sweet and salty. You've got the hearty potato and the cactus. You've got the stringy romeritos, the salty prawn patties, the flavors are incredible. I absolutely love this dish. Every time winter comes around in Mexico City, and I know that Christmas is coming up, I really look forward to eating these two dishes. For me, they're synonymous with, you know, Mexican winter comfort food. If you're in Mexico City for the festive season, I definitely recommend that you try both of these dishes. Usually these dishes are only available for 2 weeks in December, Christmas and New Year's. These aren't the only dishes eaten in the festive season in Mexico City. Obviously, Mexicans also have roasted turkey, roasted pork, lasagna, pasta dishes, and Mexican Christmas apple salad, which I have a video of, which I'm gonna link up here. Now for Señora Mari's bonus recipes. Aquí vamos a hacer una carne de puerco con verdolagas. Esto que están viendo aquí es bajo, cebolla molido, pimienta y comino. Con esto vamos a que la carne se vaya cociendo poco a poco hasta dorarla para hacer nuestras verdolagas. Es un plato extra. Vamos a ponerle sus verdolagas ya cocidas. Chile relleno. This is a poblano pepper stuffed with cheese. Este es un marinado para los michiotes, ajo, cebolla, comino, pimienta y un poquito de clavo. Son de carne de puerco y una pieza de pollo. Dejarlos un rato reposando en lo que hacemos el achiote. Los chiles se tuestan porque si los pone uno en crudo tiene otro sabor diferente el chile, así que siempre se debe de dorar. Lo que vamos a hacer ahorita es nuestra salsa para hacer los michiotes. Ya pusimos cebolla, ajo y ahorita vamos a sazonar el achiote. Le pusimos un poquito de jugo de naranja y unas cascaritas ahí para que le den un saborcito especial.
I hope you guys enjoyed this episode. It was an absolute pleasure to be back here with Señora Mari these past couple of days, watching her cook, seeing all of her gastronomic creativity, and also she's such a sweetheart, so I had such a fun time. And I'm going to link up here the other two videos that I have with Señora Mari, which are chiles en nogada and traditional Mexican breakfasts. So if you want to see more content about Mexican gastronomy, culture, and street food, don't forget to click the subscribe button. Till next time, Chinita out.